It's just going to be the praise and worship group and the pastor. Los chicos están en la casa. Solamente vamos a estar el grupo de alabanza y el pastor en la iglesia. Yo traigo un carro, mi esposo otro, porque él va a poner las cámaras y luego se va a ir a trabajar. I'm driving myself because my hubby has taken a different car. He's going to set up the camera system for the live streaming, and then he's going to go to work. So we've been praying for this. We've been we have fasting circles, fasting groups. We have prayer groups. We have praying for our church, for our government, our communities, our state, our nation. And we always do that. We've been doing that. We have those groups in place a long time ago. I think we started. Our first group started about 5 years, maybe, if I'm not mistaken. It's been about 5 years, and then we've developed different types of prayer groups and fasting groups. We always try to do something different to involve everybody, the kids and the adults. Siempre hemos tenido grupos de ayuno y oración en la iglesia. Creo que el primero que empezamos fue hace como 5 años. Y siempre el pastor, gracias a Dios, le ha dado una misión diferente con diferentes grupos. Entonces empezamos con uno, luego implementamos otro, luego implementamos otro diferente. Entonces hemos agregado, ahorita a la fecha tenemos el día de oración familiar, donde la familia escoge un día. We have the family prayer, which is where the family takes one day out of the month. Tenemos el día de ayuno y oración. Igual, escoges un día de la semana para orar y estar en ayuno. We have the fasting prayer day, where you pick one day out of the week. That's what you do. We have the prayer line, where you call on Tuesdays and Thursdays. Tenemos la niña oración martes y jueves. Tenemos también la vigilia, que es una vez al mes. We have our prayer vigil once a month. And we had our Jericho challenge, which was going around the church 7 times and praying. Teníamos el reto de Jericó también, hicimos eso, donde dimos vueltas a la iglesia y oramos. Entonces, la iglesia siempre está orando por ustedes. Y ahorita, no les estoy poniendo mucha atención porque estoy manejando. Y bueno, llegando les enseño cómo estamos haciendo nuestros enlaces en la iglesia, ¿ok? Entonces, volvemos al ratito. Libro de Levítico. En la antigüedad, el pueblo de Dios ofrecía varios tipos de ofrendas y sacrificios a Dios. Leviticus, the people of God offered different offerings and sacrifices to God. Levíticos, para que no te lleguen casita, capítulo 1. Y para que lo lean y aprendan más de tu Dios, de su Dios.
Lucas chapter 1. Take note so you can read it later and learn more about it. El pueblo de Dios ofrecía un animalito limpio, puro y sin defecto y sin mancha. Gracias por conectarse. Aquí es la forma. Los esperamos este miércoles que viene a las 7 de la noche con otro precioso servicio, con otro culto para nosotros. Dios los bendiga. We did it! Turn this around. I don't know how to turn it around. I can't. Ya nos vamos uno por uno. Say hi, Pastor. Bye. Bye. God bless you.